No es secreto que para los aficionados al cine, el Super Bowl es sinónimo de nuevos trailers, y este año no fue la excepción, ya que los principales estudios cinematográficos invirtieron para llegar a más audiencias. Hola, ¿qué tal? Soy Mijael Lenichi y este es un especial de WIPI TV sobre los avances presentados en el Super Bowl 57. Adonis Creed también está listo para el tercer round, pero esta vez sin Rocky Balboa. La película que enfrenta al campeón de boxeo con un problemático amigo de su pasado se estrena el 3 de marzo y durante el Super Bowl estrenó un breve avance. ¿Te gustan las películas de terror? Ghostface está por tomar Manhattan en la sexta entrega de Scream, la cual es ambientada en Nueva York y que vuelve a enfrentar a las hermanas Carpenter contra un criminal enmascarado. Scream 6 llega a los cines el 9 de marzo de la mano de Paramount Pictures. Adam Driver protagonizó El Avance de 65, una película en la que tras un aterrizaje forzoso en la Tierra hace 65 millones de años, dos supervivientes deberán abrirse camino a través de un terreno desconocido plagado de peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir. El thriller de ciencia ficción de Sony se estrena en cines el 9 de marzo. La adaptación live action de Calabozos y Dragones también dio a conocer un avance durante la final del campeonato de fútbol americano. La película está protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Hugh Grant, entre muchos otros. La película se estrena en cines el 31 de marzo. El final del camino comienza el 18 de mayo cuando la décima y penúltima entrega de la saga de Rápidos y Furiosos enfrente a la familia contra Dante, quien ha planeado su venganza contra el equipo de Toretto desde el atraco a Río de Janeiro. Durante el Super Bowl fue presentado una versión corta del tráiler publicado el viernes previo. Hablando de autos, de la mano de Porsche llegó un breve avance de Transformers: El Despertar de las Bestias. Cuando la nueva película se estrene en cines el 9 de junio, la aventura ambientada en los años 90 introducirá a los Maximals Predacons Terracons en la batalla existente en la Tierra entre Autobots y Decepticons. Regresemos a los superhéroes, ya que Marvel Studios presentó el tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, el cual reúne a la querida banda de Inadaptados en lo que parece que será su último viaje juntos, el cual llegará a cines el próximo 4 de mayo. Mientras unos se van, otros están de regreso, y ese es el caso de Flash, quien estará acompañado de dos versiones de Batman que ayudarán a Barry Allen a volver las cosas a la normalidad cuando sin querer altera el futuro, creando una realidad en la que los metahumanos no existen. Tendrá que sacar de su retiro a Batman muy diferente y rescatar a una kryptoniana encarcelada para salvar al mundo del General Zod. The Flash se estrena en cines el 15 de junio. Terminemos con un anuncio que trajo un regreso épico, y es que Disney y Lucasfilm traen de regreso a Harrison Ford en Indiana Jones y El Llamado del Destino, que durante el Super Bowl presentó nuevas escenas cargadas de acción de la película que llegará a cines el 29 de junio. Yo soy Mijael Lenichi y no olvides decirme tú qué estás viendo.